amigos, vamos llegando a un lugar que me hacía mucha afición venir a conocer. Se llama Castillos de Hielo y vamos a ver qué encontramos. Vean, amigos, esta es la entrada de lo que es el Ice Castle. Se ve súper genial, vamos a seguir viendo. Bueno, amigos, a mis espaldas tengo lo que es el Ice Castle. Tiene un color azul en todas las paredes. Es algo súper, súper bonito. Realmente no me esperaba esto. Ahorita ya vamos entrando y se puede ver el color azul. Y hay que esperar a que sea de noche para que lo prendan. Se supone que tiene luces por dentro. A ver si ahorita lo podemos grabar. Qué hermoso es esto, amigos. Es realmente alucinante. Me estoy volviendo loco de lo hermoso que puede ser estar caminando aquí adentro. Me gustaría poder tener a más gente viendo esto porque no puedo creer el azul que se ve. Es súper, súper hermoso. Vean, amigos, vamos a entrar a uno de los cuartos. Lo vamos a llamar el cuarto del rey porque tiene un trono en medio, el cual sirve para tomarse fotos. Si vienes a este lugar, tienes que poner mucha atención en varios detalles porque te puedes encontrar con cosas talladas en hielo, como esta palabra que vemos aquí, que dice love. Más adelante les voy a poner un adelanto de lo que se ve, pero tienen que poner mucha atención. Todas las estructuras, todo lo que se ve es muy hermoso. Realmente no me lo creo. Una de las cosas que me llama mucho la atención son todas las luces que ponen para darle otra vista al hielo. Más o menos aquí arriba está cambiando de color. Ahorita se los voy a poner en otra imagen. Esta estructura que tengo aquí atrás es una fuente hecha totalmente de hielo. Bueno, amigos, si tú no te has suscrito, espero que te suscribas y los dejo con esta maravillosa vista que voy a poner. Thank you.
Bueno amigos, a lo que venimos, a lo que estábamos esperando, para esperar el anochecer y ver realmente cómo se ve este hermoso lugar. Como les venía diciendo, con las luces y se ve súper épico. Realmente me gustaría que lo pudieran ver porque la cámara no le hace justicia a lo que estoy viendo. Ya con todo prendido, realmente da otra perspectiva. El azul que se veía al principio de cuando era de día era muy hermoso y ahora con todos los colores que le están poniendo, realmente me fascina este lugar. Ahorita ya está oscuro, a ver si se alcanza a ver. Bueno amigos, ¿recuerdan la fuente que les mostré cuando era de día, ahora de noche y con los colores y todo? Realmente es asombrosa. Que hay aquí son súper épicas, es algo muy hermoso y los colores le dan otra vista al lugar. Bueno amigos, y de día con la luz del sol se veía hermoso. Realmente ahorita no tengo palabras para describir con todos los colores, con todas las luces que hay, cómo se ve. Hasta aquí el video de hoy. Si el video te gustó, deja tu like, comenta y nos vemos a la próxima. Bye bye.